Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Somos Fénix Azul y les invitamos a explorar el video. Mensaje pleyadiano. Su realidad es un acuerdo de conciencias. Su mundo no ha hecho más que empezar a descubrir la multitud de capacidades que son inherentes a la naturaleza humana. Durante miles de años, muchas distracciones inteligentemente diseñadas han mantenido a la humanidad apartada de la comprensión de la verdadera naturaleza de su poder y su natural talento de crear el mundo. Durante milenios, creencias limitadoras sobre su falta de poder personal han sido aceptadas en su mundo y han manifestado el enfoque de su poder de atención en estas creencias. Estas creencias son acuerdos a los que han llegado con respecto a la realidad, al igual que son las que preparan el escenario para lo que encuentran. Su estado de conciencia determina cómo responder a los dramas que les presenta la vida que han creado. Cuando millones de personas focalizan su atención en las mismas palabras, las mismas imágenes y las mismas descripciones, se genera una tremenda cantidad de energía y se crean inmensas formas de pensamiento. Las formas de pensamiento son heliografías vibracionales que contienen instrucciones para manifestarse en la realidad. Los medios de comunicación captan su atención y luego programan su imaginación, es decir, básicamente acaban con su empuje creativo para manifestar su propia realidad, al igual que sus propios deseos de conocerlos a ustedes mismos. Se les ha condicionado a creer que todo lo que necesitan saber se puede encontrar en el maravilloso mundo de las cajas electrónicas, con su contenido de información y entretenimiento. Cuando las noticias se evitan, se dirigen hacia un continuo mensaje de guerra, se crea un estado de desespero y una sensación de impotencia. Se produce una parálisis de poder y se acaban convenciendo de que la única realidad es la que describen y ordenan las autoridades de la caja. La realidad la crean y producen cada uno de ustedes, y aquellos que intentan controlar el mundo han guardado muy bien el conocimiento de ese secreto. Su imaginación es una herramienta perfecta que no tiene precio y les sirve para desarrollarse y dirigir su atención hacia aquello que quieren obtener en esta vida. En la imaginación, todos los pensamientos son reales. Como sencillo ejercicio para recuperar su poder, imaginen que están sentados cómodamente en un viejo banco de piedra en un entorno tranquilo y vasto. El ciclo está brillante, es de un profundo azul celeste. El sol brilla a lo lejos en el horizonte. No hay nadie y se sienten seguros y a salvo y muy felices. Con un profundo suspiro de regocijo cierran los ojos y se relajan. Este momento es suyo y solo suyo para disfrutar de esta paz gozosa. Todas las preocupaciones e inquietudes desaparecen de la mente y se sienten frescos y como nuevos, como la tierra después de una cálida lluvia de verano. Los rayos del sol los saludan como si fueran viejos y conocidos amigos y les ofrecen un suave calor que invade su cuerpo. Su respiración es regular y profunda. El delicioso perfume y los sonidos de la naturaleza acarician sus células produciendo una sensación de familiaridad que va más allá del tiempo. Están libres para entregarse al ritmo de la profunda relajación y a todo lo que les ofrece este momento. Mientras que el cuerpo está cada vez más relajado, la atención es libre para pasear por un nuevo campo de juego de la mente. Escuchen con el oído izquierdo, abarcando lo máximo posible, todo el entorno campestre y luego hagan lo mismo con su oído derecho. Alternen la escucha de izquierda a derecha, con el oído izquierdo y después con el oído derecho. Más tarde escuchen con ambos oídos, para encontrar ese equilibrio acústico en el centro de la cabeza. Observen cómo las células de su cuerpo están ocupadas en absorber esa energía que embellece la vida, la energía del sol.
Ahora presten atención y entren en una de las células para observar mejor lo que está sucediendo en su interior. Adviertan cómo los componentes de la célula responden a la luz natural y observen la relación entre el espacio y la materia. Si hay zonas en la célula donde no llega la luz, utilicen un suave trozo de seda dorada para limpiar la zona con cariño. Cuando la célula esté completamente limpia, envíen un mensaje a todas las células de su cuerpo y pídanles que se alineen y se sumen a la limpieza que acaban de efectuar. Escuchen cuidadosamente la respuesta a su petición. Sientan las células bailando de alegría mientras absorben por completo y se bañan en los rayos vitales del sol. Cuando puedan sentir la vitalidad y efervescencia de sus células, envíen amor desde su corazón a todos los recovecos y escondrijos de su cuerpo. Relájense mientras sienten claramente el aumento de amor y gran aprecio por quienes de verdad son. Ahora imaginen cómo esta energía de fuerza vital brota de las células de su cuerpo y se mezcla con las energías de la Tierra. Imaginen que llevan con ustedes esta energía y este estado de conciencia sea donde sea que vayan. Jueguen con esta energía y diríjanla hacia la versión de la realidad que les gustaría experimentar. Deben ser sensatos y generosos con sus posibilidades y regalárselas a su mente. Vuelvan a centrarse en la respiración para asegurarse que sigue siendo estable y profunda, y sientan el calor del banco de piedra en el cual están sentados. Antes de abrir los ojos, dirijan su atención y su conciencia alerta durante unos minutos justo detrás de los párpados y sientan cómo el poder del sol penetra profundamente en su cuerpo. Respiren unas cuantas veces profundamente e imaginen que acaban de volver de un viaje maravilloso. Cuando abran los ojos, deben darse cuenta de que el sol está brillando con un nuevo esplendor. Pueden crear en su mente un lugar de poder y de armonía en cualquier momento que quieran, ya que su imaginación está siempre esperando su llamada y sus indicaciones. Muchas culturas antiguas sabían que los rayos del sol portan códigos de un lenguaje de luz que transmite información directamente a la mente, que influencia y afecta a todos con una sutil corriente de inteligencia cósmica. Se creía que los rayos del sol nutrían y sustentaban el mundo, al mismo tiempo que ampliaban la mente y la conciencia alerta para integrar nuevas comprensiones. La gente sabía que la mente es una herramienta para navegar por las realidades. Es esencial entender que los eventos que están teniendo lugar en su mundo no son un resultado aleatorio y sin sentido. La oportunidad de desarrollarse con una conciencia atenta siempre está disponible y tan solo espera vuestra atención. Cada momento está lleno de vitalidad y colmado con la presencia de la inteligencia cósmica. Observar y considerar una situación desde diversas perspectivas amplía el horizonte de experiencia y comprensión, de la misma manera que visitar en persona es mucho más atractivo y significativo que simplemente ver una fotografía. Desde cierta perspectiva se puede decir que el incremento de tumulto y caos en el mundo puede atribuirse a una reciente aceleración de un plan secreto y diseñado a largo plazo para controlar el mundo mediante el modelado y la manipulación de la mente humana. No obstante, al igual que una fotografía, este punto de vista no es más que una instantánea que ha captado una cámara de determinado marco de la realidad, dejando claro en todo momento que la existencia es mucho más que esto. Múltiples puntos de vista convergen debido a un propósito colectivo, y las intenciones y experiencias de todos los participantes, tanto físicos como no físicos, deben tenerse en cuenta cuando se abordan el porqué y el para qué del mundo actual. Planes dentro de planes y a su vez dentro de otros planes tejen la red de intrigantes posibilidades a lo largo de todo este periodo de transformación. Situaciones y gente que parecen limitar y controlar su realidad pueden servir a muchos propósitos. Todo depende de su interpretación y punto de vista. Una disponibilidad para considerar nuevos conceptos e ideas amplía su mente hacia nuevos ámbitos de la conciencia. Es esencial entender que los eventos que están teniendo lugar en su mundo no son un resultado aleatorio y sin sentido. Todo ocurre debido a un propósito específico. La humanidad está pasando por un profundo proceso de despertar a nuevos conocimientos acerca de la naturaleza de la existencia. En todo el cosmos, el esquema de la existencia está intrincadamente planeado y, al mismo tiempo, espontáneamente libre para desarrollarse y cambiar. A ustedes les ocurre lo mismo.
Los parámetros de la realidad 3D son parte de una realidad mucho más amplia que está conectada e interrelacionada con su mundo. La conciencia de muchas formas y tamaños se funde para construir pensamientos y acuerdos colectivos de cooperación que, de hecho, sostienen y ayudan a su mundo. Ustedes funcionan gracias a acuerdos de conciencias, al mismo tiempo que su origen procede de ellos. Se expanden, atravesan y construyen todo lo que es, con cada respiración y cada pensamiento que tienen. Los parámetros de una civilización son ensoñaciones materializadas desde los reinos espirituales gracias a la imaginación colectiva de todos los participantes. En el estado de la realidad no física, una estructura de energía se crea para sostener y contener el ideal colectivo. La energía que puede dirigirse, modelarse y formarse de cualquier manera tiene un potencial ilimitado. Las civilizaciones se manifiestan con muchas intenciones y propósitos diferentes y están basadas en un acuerdo entre sus diseñadores y constructores. No vienen al mundo sin contribuir a su diseño y continuamente están influyendo e interactuando con la estructura no física de su actual civilización mediante un proceso de telepatía celular. También están interactuando telepáticamente con otras estructuras de la realidad diseminadas a través del tiempo. Su actual civilización, al igual que todas las realidades, se compone de energías estructuradas localizadas en una banda de frecuencias, como si se tratara de una estación radiofónica que emite su programación desde un punto determinado. La frecuencia define y enmarca el propósito y mantiene la continuidad de todas las versiones de la realidad. La realidad física es un modelo de cooperación creativa concebida en los reinos de la inteligencia espiritual. Un tesoro de conciencia en un estado no físico de ser organiza, planea, diseña y cuida la semilla, o heliografía, de la realidad física. En el mundo físico, las formas de pensamiento e ideas con respecto a la realidad se reciben telepáticamente de la conciencia que nutre y materializa la realidad física. Pensamientos e ideas se entretejen a través de gran cantidad de realidades y viajan sobre los rayos de luz que son visibles, al igual que los rayos del sol, y señales de luz de radiaciones cósmicas de muy altas frecuencias, como los rayos gamma que no podéis ver. Ideas para el mantenimiento físico de su civilización son transmitidas continuamente mediante rayos de luz desde una dimensión a otra. Las actuales estructuras de la civilización, carreteras, edificios, combustible, agua, líneas de comunicación, sistemas legales, comercio, aprendizaje, agricultura y las bellas artes, son las manifestaciones resultantes de heliografías no físicas. Estas estructuras físicas crean un anfiteatro, o plataforma, de realidad desde la cual la vida terrestre puede ser explorada. Su identidad, que, por naturaleza, es física y no física, abarca muchas realidades, y ustedes han sido entrenados y animados a ignorarlas. Somos Fénix Azul compartiendo fragmentos de conocimiento, para completar el puzzle del conocimiento. Hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.